Acá, ¿qué viene la concha de tu hermana? ¿Cómo andan, guachos? ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? Yo me alegro. ¿Cómo andan, perritas? ¿Todo tranca? Hoy, como vieron en el título, vamos a estar probando algo muy loco que vimos ayer. Y lo compré, carajo, en el video de ayer, que si no lo vieron, se lo dejo por acá. Que básicamente comimos... Fuimos a hacer unas cosas muy locas con mi ex novia, que... Nada, vayan a ver el video y después vean a esto. Pero guachos, primero tengo que ir a la casa de mi vieja a buscar el bolas, porque más noche nos vamos a ir de joda, de juergas. No a un boliche porque no me gustan, pero sí a pasear por ahí con Leito y mi amigo Pepa, el ingeniero. Así que, piola. ¿Corta o no corta eso, pa? Miren esto, guachos. ¿Qué nación, bebé? Lo importante acá no es esta nave, sino esto que tengo. Lo tenía en casa, la coca con café, la mochila. Pensé que la había dejado acá. ¡Qué boludo que soy! Bueno, vine al pedo a casa porque pensé que la había dejado ahí en el... donde se guardan las botellas en el auto. Y la guardé en la mochila, me acordé cuando abrí la puerta. Soy un boludo. Bueno, guachos, me voy el chingado a mi casa a buscar esa Coca-Cola y después a buscar a Leito y a Pepa, el ingeniero, y nos vamos a comer algo por ahí con los pibes y nada. Piolarda, guachos. Miren qué lindo. Muchos me dicen, wow, qué lindo que se ve. Y sí, es por esto, amigos, porque le da luz a todo el auto. Cómo me gusta, amigo. Es una excitación que me produce en el cuerpo, chavo. Por cierto, no es recomendable acelerarlo si no tiene la temperatura justa, que es en 90. Pero bueno, está, como ven, está en el medio, porque recién lo arranco, obvio. Acá estaba la bendita condenada, guachos. Esta gaseosa. Que bueno, la compré en el hiper del video de ayer, el Libertad. Y como ven, es de café. Les voy a dejar los clips acá para que puedan ver en el momento que la compramos. Bueno, perras locas, compramos una coca con café. O sea, una coca con café, re loco. Ya la vamos a probar. Estamos acá con mi brother toda la vida, algo por los pibes. A ver, ¿qué tal es? Coca-Cola con café. Nunca en mi vida probé esto, boludo. Y aproveché que lo vi ahí para hacer la miniatura y sacar un video con esta garcha, boludo. Y en el video de hoy vamos a estar probándola específicamente. Claro, Gastimer haciendo dos videos. Stonks. Entonces, nada. Amigo, qué fachero que me veo de acá. Dios. Uy, amigo, el olorcito que tiene esto, chabón. No, 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 esto es un veneno. Esto es un veneno, amigo. Probé un poquito la espuma que estaba acá y de momento no tiene tanto sabor a café. A ver, un segundo. Acá viene el sorbo posta, posta. ¿Qué carajo, hermano? Expreso, o sea, es... ¡Espresso! ¡Amigo, está buenísima, boludo! Es un resultado que no me esperaba para nada que me gustara, boludo. ¡No puede ser! ¡No puede ser que me esté gustando tanto! A ver, sí que es cierto que soy muy fan de la coca y del café, pero nunca pensé que las dos cosas combinadas me iban a gustar. ¡Boludo! A ver, no es un sabor tipo... ¡Fua! ¡Cuánto café, hermano! ¡Qué asco! Amigo, es Coca-Cola con un sutil sabor, con un ligero sabor a café. Y café expreso, o sea, un café de calidad. Hermano, me gusta, boludo. Bien fría, me gusta. Ahora está media calientita porque, bueno, estaba en la mochila. Estoy muy impresionado del resultado del sabor. Pensé que no me iba a gustar, pero está buenísima, boludo. Encima es sin azúcar, boludo, no tiene azúcar. Está muy buena, me la tomé toda. No puede ser, boludo, que me haya gustado. Literal. Chicos, a muchos les gusta verme cómo pruebo cosas de estas o bebidas energéticas. Así que los invito a que me digan ustedes abajo en los comentarios qué bebida energética o qué sabor te gustaría que pruebe. Esto, acá en el campo, es impensable encontrarlo. Esto lo vi en Córdoba capital y justamente por eso lo compré. Y si algún día quieren que vaya a Córdoba, a la ciudad esta que tengo... Córdoba capital, si quieren compro un montón de bebidas energéticas, que hay un montón de cosas que nunca había visto yo en mi vida acá en Jardino, boludo, y es muy loco, muy loco. Así que nada, déjenme abajo en los comentarios qué me recomiendan para que pruebe en los videos. Y ahora, guachos, nada, nos vamos a comer algo con Leito, así que vamos a buscarlo. Acá andamos en la Leito House. Hace un millón no lo veo Leito, amigo, porque tuvo COVID. Leito. Es Leito de las sombras. Qué chingados, Leito. Leito, tanto tiempo. Chao, tanto tiempo, loco.
Todo tranca. ¿Qué te contás? Hace mucho no te veían los pibes, boludo. Mal, ¿no? Ya me extrañan. ¿Qué vamos a hacer hoy, Leito? Vamos a ir a dar una vuelta. ¿Con quién? Con Yeya. Con Yeya. Porque es domingo y pinto dar una vuelta. Ahora nos vemos con el ingeniero, perras. Guacho, estamos yendo para la casa del ingeniero que está en esa esquina. Y nos encontramos un super zanjón. Bueno, en el video no se nota nada, pero para el auto es un pozo, una zanja. Y nada, me bajé a ver por dónde pasarlo porque está medio jugado, ¿no? No eché a darle. Yo creo que me pego pa' cabana, boludo. Sí, bien, bien. ¡Pasamos, locas! Bueno, perras, estamos acá. Ya, con los pibardos, estacionamos en la puerta del Hotel Edén, donde vino el Hitler a morir, o eso es lo que dicen. Y nada, algún día voy a hacer un video, que hay una cosa muy loca acá, que se llaman visitas nocturnas, que aparecen fantasmas, supuestamente, y cosas re locas. ¡Ah, ya está el ingeniero! ¡Pepa! Y nada, vamos a estacionar acá, viola. Oh, ¿qué opinan, Pepita? Está bueno. Parando por asfalto está bueno. ¡Está hermoso! Sí, ¿verdad? Una rinolita, bueno, una citroneta es. ¡Mirá la anda, amigo! Ahí hay un escenario que está en Reterre. Mira esto, boludo. ¡Está buena! ¡No, buenísimo! Está muy, muy buena, fuera de prueba. Lo hizo un ingeniero, eso. ¿Esto lo hizo un ingeniero? Sí. Está todo calculado. Está todo calculado. Mira que ni escape, amigo. Está muy bueno. Mira la bujía. Alto detalle, ya. Está muy bonita. Está muy bueno. Miren qué nivel de fachero es. La falda. El de bus, el de coso. ¿Quién es? El de cine de gas. ¿Morwan? No, lo confundió con un profe, Leito. Guachos, compramos un pedido ya. Fuimos a comprar una hamburguesería y nos dieron una bolsa de pedido ya. Tres hamburguesas, boludo. Y compramos una latita de Pepsi al frente. Ahora la abrimos. Sí, se abrió solo de una, boludo. El pote hizo ¡pup! Oh, ¡qué nivel, ¿no? ¿Está refachero? No. Más fantasma de los tres. Porque tenemos la Aldi que sube historias ahora. Ah, es verdad. No hace falta una chica que nos suba historias. Sí, ¿de qué tenían estas? Era. Yo me olvidé, ¿cómo era? Tenía cheddar, creo. Cheddar. Amigo. Panceta. ¿Y qué más era? Cheddar, panceta y vos pediste con mayonesa. Sí. Bueno. ¿Qué nivel de hamburguesa, papá? Está fachera, fachera. ¿Está buena, Leo? Va a acompañar, pero... 450 pesos, boludo. Un regalo. Vámonos. Bueno, machos, el primer mordisco. Sí. ¿Dónde está? Qué buenazo, ¿no? Espectacular, hermano. Ya voy la mitad. Y está muy buena. ¿Cómo estuvo el leite de esa hamburguesa? Del 1 al 10. Un 8. Un 8. Me gusta más la de Carlos Paz. Está más buena la de Carlos Paz, sí, pero ¿no? 450 pesos. O sea, estaba en precio. Estaba... O sea, con 450 pesos no te compras una hamburguesa en McDonald's. ¿O sí? No lo sabemos. Mira, estamos comiendo con ellos. Leito se está echando un medio en el medio del campo. Nos vinimos acá para mear para no pagar los baños químicos que estaban. Estaban ahí en la peña, boludo. Así que nada, estamos acá en el Hotel Edén, muy piola, donde estaba Hitler, re loco. Vamos a visitar el fantasma. Amigo, estaría muy bueno venir con un detector de metales por acá, sí, y buscar. Acá andamos con los pibes en una derecheta. ¿Cuántos dan? 200 la bocha. Dos, sí. Bochas, 300 y tres bochas. ¿Cuánto es? ¿Una bocha 200? 350. Sí. ¿Una bocha 200? Dos, 300 y tres, 350. Y el medio kilo, 600. Casi, boludo. Tiramos lo de las dos, de una 8, 200 allá. Tiramos una en la rueda, sacamos 5 lucas, venimos. Dale. Me sirve. Oye, casino, a ver si ganamos para el lado. Pincho el casino nomás. Pidimos acá. Fuimos al casino y estaba muy larga la cola para entrar y dijimos, bueno, vamos a tomar un helado. Así que dejamos el auto ahí. Estábamos calentito con calefacción.
Pero bueno, vamos a tomar un helado con frío y todo, papá. Más normal. ¿Ah, dos nomás? Dos. Sí, bueno, ¿cuánto querés? Son dos porque es muy chiquito. Bueno, somos pobres. ¿Crema catalana? Que están. Hace dos meses que están en la heladería esta piola. ¿Me puede haber invitado? Si está bueno. Le dije, muestra gratis. Si quieren probar, se puede, dice. Pero bueno. Yo le dije, nada, dámelo, dímelo. Esta es la crema catalana. Está buenaza. Tiene sabor a Cataluña. A España. A España. Pruébala, ¿eh? Por un momento viajé a España. Tiene chocolate el chocolate. Me voy con la almendra de mierda. Sí, está bueno. Está bueno, ¿eh? Tiene un sabor como a naranja con... ¿Viste? Coco. ¿Con coco? Sí, con coco. Y albahaca. Hay un sabor que se llama naranja con albahaca, ¿no? Naranja con albahaca. Hay uno que dice coco loco. Ah, no, coco, ¿cómo es? No, es del goloso. Coco goloso. Ese de tener dulce leche, algo así. Grande, ¿eh? Almendra, boludo. Fueron cuatro de coco. Bueno, macho, acá andamos Nashi. No soy un chotario. ¡Eh! ¿Estamos? Terminamos ya el heladito piedra con heladitos. De nada. What the fuck? Los ovnis. Estamos acá en un mirador tryhard. Miren eso. Y hay una estatua acá, boludo, que nos dio un video cuando vinimos. Pero bueno, acá andamos.